los deportes siempre fueron una faceta en los que los argentinos nos destacamos. Y los Juegos Olímpicos, uno de nuestros escenarios para hacerlo. La lista de grandes actuaciones olímpicas de nuestro país es importante. Uno de esos logros fue protagonizado por una leyenda del tenis, Gabriela Sabatini. Fue una verdadera fuera de serie. Desde muy joven se metió entre las mejores del mundo. En medio de tanto éxito y cuando apenas tenía 18 años, le llegó una oportunidad única. Se venían los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y Gaby tenía un doble privilegio: competir representando a Argentina y ser la abanderada de nuestra delegación. Un gran honor. Argentina, la Argentina. La ocasión era perfecta. El tenis volvía a ser deporte olímpico después de más de 60 años y Gabriela, con un gran nivel, tenía la oportunidad de hacer historia en una competencia repleta de estrellas. Sin duda fue otro paso importante dentro de mi carrera, haber estado en los Juegos Olímpicos. Y bueno, y haber vivido en la Villa Olímpica, haber tenido la experiencia de estar al lado de grandes atletas. El arranque fue muy esperanzador. Venció fácilmente a la yugoslava Sabrina Goles. Después tuvo que sufrir para ganarle a la alemana Silvia Janica, tras perder 6-1 en el primer set. En cuartos de final volvió a hacer su trabajo para asegurar una medalla y su actuación en semifinal fue gloriosa. Aplastó con un doble 6-1 a la búlgara Manuela Maliba y consiguió la hazaña de meterse en la final olímpica. Su rival era nada más ni nada menos que Steffi Graf, quien estaba en camino a transformarse en una de las mejores de la historia y con quien nuestra Gaby Sabatini comenzaba a formar una rivalidad histórica. La Argentina le dio una gran pelea a la número uno del mundo, pero ese día la alemana fue demasiado para Gabriela y se llevó la medalla de oro en una final durísima. Gaby no alcanzó el sueño dorado, pero su actuación en esa competencia fue espectacular. Su medalla plateada fue la primera en la historia de nuestro tenis y en un momento memorable para el deporte argentino colmado de espíritu olímpico. Te da una motivación eso. Yo salí de ahí con unas pilas y con unas ganas de entrenar y de jugar. Que fue increíble. Esta hazaña, mis amigos, fue uno de los grandes momentos de una carrera brillante que recién estaba comenzando y la transformaría en una figura inolvidable para los fanáticos del deporte de todo el mundo. ¡Grande Gaby! Gracias por tanto.